La calle donde tú vives. Héctor Gaitán saludándoles, amigos, invitándoles a recorrer imaginariamente nuestras calles, barrios y plazas, de La Palmita a la Parroquia, de la Reformita a la Florida. Historia, leyenda o fantasía, como me lo contaron, te lo cuento porque todo cabe en lo posible. Hay cosas que parecen increíbles, pero ciertas, pero que con la tradición oral van tomando vida en la narración, en el cuento. Cuando el sol va llegando al meridiano, da la impresión que los viejos barrotes de los balcones coloniales del centro histórico de la ciudad de Guatemala se van a fundir. Es Viernes Santo y la gente anda buscando al Nazareno de la Merced, que recorre viejas calles y avenidas llevando en hombros de quienes ofrecen su sacrificio en honor y amor al Señor. Ahí va él. Por gusto buscar la sombra, porque el sol baña todos los contornos con sus rayos quemantes. Calles y plazas están llenas de gente y vendedores. El ambiente es cuaresmal, eso ni quepa duda. Es la cuaresma chapina tan especial, tan única. Y vaya que hasta para eso somos especiales los chapines. A lo lejos, la música fúnebre va llegando a veces. El viento se la lleva para esparcirla por otros lados. El humo de los inciensos es notorio, se eleva en espiral como homenaje al Hijo de Dios. Los abuelos van de la mano de los nietos, que por poco los botan. El abuelo sonríe al notar su torpeza al caminar y pensar que los años no pasan por gusto. El abuelo recuerda en aquel momento a un hombre delgado, no muy alto, que iba dirigiendo a la banda de músicos en aquellos tiempos viejos. El abuelo le parece retroceder en el tiempo y ver todo igual, como cuando iba con sus padres o con la novia a ver la procesión del Señor de la Merced. Las notas de la marcha fúnebre de la fosa van invadiendo el entorno de quienes aprecian la procesión. Las filas de cucuruchos son interminables. Bajo el palium, la figura respetuosa del padre Toruño, realizando a la par de los cucuruchos la caminata tradicional, y su memoria le retrasa y le hace ver otras fisonomías que quizás solo existen en la memoria del abuelo. Ahora en las pupilas cansadas del anciano se reflejan otras siluetas y el marco de la marcha fúnebre, la fosa, como que fuera la culpable de todo el proceso cambiante. En ese momento el abuelo se siente joven y ve la figura resaltada del hombre que dirige la banda. Ahí va don Santiago coronado, dice la gente, con admiración. El abuelo se estrega los ojos pensando que está viendo visiones. Caminan otras cuadras para salirle adelante al cortejo procesional. Ahora, entre la gente, el abuelo distingue perfectamente al gran maestro que va escuchando cuando ejecutan su marcha preferida, la fosa. El abuelo se queda asombrado de ver aquellas figuras fantasmagóricas a plena luz del día. Los nietos ni cuenta se dan de la extraña experiencia por la que ha pasado el abuelo. Luego recuerda la vieja leyenda de la tradición oral guatemalteca, donde se comenta que en cada Semana Santa
la figura de don Santiago Coronado, uno de los más grandes músicos de Guatemala, se aparece en las procesiones, aún después de varios años de muerto. Bueno, pues sí, hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, esta es una fase muy importante. Yo les digo esto, hay marchas fúnebres que se marcan, pero extraordinariamente, como la fosa. La fosa como que identifica a la Cuaresma guatemalteca. Es ejecutada maravillosamente por los músicos y denota pues esa solemnidad, ese respeto colectivo hacia las imágenes de la devoción de los chapines. Según cuenta la historia, don Santiago Coronado escribió esta partitura, la musicalizaron, pero en esos días él falleció. Consecuentemente, ya no escuchó la versión en una banda. Él fue un extraordinario músico egresado de la Escuela de Sustitutos de la Banda Marcial de Guatemala, en aquellos lejanos años. Don Santiago parece que murió en el año de 1934. Yo cuando voy al Cementerio General paso viendo su tumba. Ahí en el Panteón de los Filarmónicos, ahí está la tumba de don Santiago Coronado. Bueno, pues total de que se dice que hay personas que han visto a don Santiago Coronado en la esquina del Callejón de Jesús, o sea, 11 Avenida A y Quinta Calle, viendo pasar la procesión, y ahí se une él a la banda, ya viejito, y va caminando. Y conforme la gente lo ve, se diluye la figura entre la multitud. Eso dice la gente y eso es la tradición oral. A mí no me lo crean, pues por supuesto, ni lo estoy asegurando. Pero es parte de un proceso, si ustedes quieren, fantasmagórico, de un hombre que fue muy famoso, sigue siendo famoso dentro de la estructura musical de las marchas fúnebres en nuestro país. Yo tengo un compadre que aprecio mucho, que es don Arturo de León. Y en una ocasión me dice don Arturo, yo vi al maestro Coronado, ya ancianito, caminando por esas calles atrás de la procesión, y no le puse mayor atención, pensé que era una persona mayor que iba acompañando a la procesión. Pero de repente el papá de él, ya murió el señor, le dijo, mira, mijo, porque el papá de él era músico, y le dijo, mijo, ahí va don Santiago Coronado. Cuando él volteó a ver, ya no había nadie. Desaparecía a la vista de la gente en aquellas calles tranquilas de la Guatemala de antaño. Bueno, pues eso es parte de lo que yo les narraba anteriormente en torno pues a lo que a veces sucede en Semana Santa en nuestro país. Leyendas y relatos de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. El Nazareno de la Merced, llamado de la Reseña. La procesión de la Reseña, dicha procesión marca el inicio de las conmemoraciones cuaresmales en el Templo Mercedario de la Ciudad de Guatemala. Es el mismo Nazareno que sale en procesión el Viernes Santo en horas de la madrugada,
y entra a su templo a las 3 de la tarde. Uno de los puntos importantes que se apreciaban antiguamente en este cortejo procesional era la forma en que algunas casas, los vecinos, le cantaban al Nazareno a su paso. Grupos de damitas formaban un pequeño coro acompañadas con los viejos armonios para hacer marco musical a las voces femeninas y en otros casos a las de hombres. Lamentablemente, dicha costumbre piadosa desapareció con los años en el legendario barrio de la Merced. El Martes Santo de cada año, el barrio mercedario se viste de lila en sus balcones de casas antañonas, alegrando el paso de la procesión de la Reseña. Bellas moñas moradas y amarillas se colocan en los balcones y se riega pino en las banquetas. Hay fiesta en el barrio. Los heladeros y vendedores de globos con sus campanitas suenan a fiesta en ese barrio. Los primeros van con su tintineo y los segundos con sus globos de colores dan el toque especial al día grande de la Semana Mayor. Ya desde antes de las 8 de la mañana todo es preparativos para dicho cortejo. Corría el año de 1934 y desde una noche anterior los preparativos para cantarle al Señor de la Reseña se apresuraban en el interior de las casas y especialmente en la residencia de doña Josefina Grajeda Méndez y Bustamante. Fiel a las tradiciones católicas, ella siempre reunía al grupo, contrataba al maestro Cojulum y en carreta de mano llevaban el armonio muy temprano. La víspera de aquella fecha llegó procedente de una finca lejana de Tucurú, Ismael Apop, quien llegaba a laborar a la casa de doña Josefina. Dicha niña se había criado en el monte, lejos de toda señal de progreso y menos de una orientación cristiana. Doña Josefina se había comprometido con una de las tías de la Patoja a darle educación y trabajo. Doña Josefina no tenía idea siquiera de que la jovencita en mención apenas sabía hablar español y menos conocer algo de la religión de doña Josefina, la católica. ¿Qué? Si no sabía ni leer, ¿cómo iba a conocer algo de todo aquello? Como decían antiguamente las abuelas, la pobre de la Anselma estaba como gallina comprada. No sabía qué hacer, ni en dónde pararse, ni cómo ponerse. Desconocía aquella niña todo lo que estaba sucediendo y para qué eran las preparaciones. Bueno, mija, ordenó doña Josefina, lo primero, un buen baño, porque aquí todos nos bañamos todos los días. Y en el segundo patio está otra pila llena de agua para que te guacalíes. Menos mal que hacía calor. Y Anselma cumplió con la orden dada por la señora. Más tarde le indicaron que se fuera a descansar. Hasta su cuarto llegaban las voces del ensayo del coro que había improvisado doña Josefina. La casona era grande y Anselma fue recorriendo todo el segundo patio. Había un cuarto de chunches viejos y otro lleno de fotografías de la familia. Se quedó sentada pensando en su terruño Tucurú, con sus grandes montañas y ríos caudalosos que ella había recorrido. De pronto alguien ocupó su atención por un momento. Pensó que era alguien de la casa. Pero conforme la figura humana se fue acercando, pudo ver a un hombre de regular estatura, de barba y pelo fino ensortijado. Le vio con una túnica roja
sandalias y una mirada dulce llena de piedad. La niña le vio y sonrió con el desconocido. El hombre acarició su cabeza. ¿Cómo te llamas?, preguntó el desconocido. Anselma Pop, y soy de Tucurú, pero me trajeron a trabajar con doña Josefina. ¿Y usted aquí vive? Ahora el hombre sonrió y le respondió: sí, vivo aquí y en todas partes. Pensé que me conocías. La niña negó con la cabeza y el hombre continuó: bueno, me conocerás muy pronto y lo que necesites, pídemelo que te lo daré. El extraño personaje se fue rumbo al primer patio, caminando por todo el corredor. Al otro día, ya a las 5 de la mañana, todos estaban levantados y bañados. A la hora del desayuno se comentó el hecho que Anselma lanzaría los ramos de flores al señor de la reseña. Al paso por la casa, le explicaron, y es más, le indicaron que era una tradición lanzarle flores al nazareno. La verdad era que Anselma no entendía nada de todo aquel proceso, porque no entendía, pero eso sí, seguía las instrucciones. A cada paso iba descubriendo un mundo que no era el suyo. Qué lejos estaban los pájaros con sus bellos cantos, el aullido de los coyotes por las noches y el verde de las montañas con azul profundo del cielo. El rancho y su gente que ya no estaba con ella. Habían fallecido. Y por eso la tía la envió con doña Josefina. Sacaron el armonio a la ventana. Desde ahí le cantarían al señor. Anselma regaba el pino en la banqueta, teniendo listas las flores, rosas y de todas clases para lanzarlas al señor a su paso por la casa. Anselma pudo ver cómo la gente se aglomeraba frente a la casa y cómo los cánticos religiosos sobresalían de las gargantas del coro de las sopranos, que ante el silencio de la muchedumbre que acompañaba el cortejo, dejaba escuchar su bien timbrada voz una que otra persona. Anselma continuaba sin comprender qué pasaba. Ella no tenía ni idea de lo que era una procesión, menos una imagen religiosa. Cuando el nazareno era colocado frente a la casa de doña Josefina y los cánticos parecían más sonoros, confundidos con el incienso y el olor a pino, doña Josefina le hacía señas a la niña para que procediera a depositar las flores en el anda del señor. Pero ella estaba como fuera de sí. Su vista estaba puesta en la figura del nazareno, a quien lo vio en forma inocente, pensando que era una figura real. Ella le hacía señas para que le mirara. Finalmente fue doña Josefina la que le arrebató el ramo de flores para lanzarlos en las andas del señor. ¿Qué te pasa, mujer, por Dios santo? ¿Te quedaste como muda?, inquiría la dama un tanto molesta. La jovencita continuaba apreciando extasiada la bella imagen del nazareno mercedario, el que según sus devotos es el más parecido con Jesucristo. Anselma no respondía a las preguntas de doña Josefina, mientras la imagen emprendía su camino en hombros de los cargadores al compás de una sentida marcha fúnebre. Poco a poco, Anselma, a pesar de su desconocimiento, fue analizando todo aquel proceso. Doña Josefina le sacó de sus cavilaciones diciéndole: ay, mija, se te fue el pájaro.
como que si nunca has visto una procesión. La niña se quedó así por largo rato. Finalmente le contó a doña Josefina que el señor que iba en la procesión con su túnica roja había hablado con ella una noche anterior. Por supuesto que doña Josefina no dio crédito a semejante comentario de la niña campesina. La visitante de los siete sagrarios. Eran los buenos tiempos cuando el dinero corría y no había tantos problemas como ahora. Después de haber comido algo en el último adiós, un restaurante, don Enrique salió viendo su reloj de pulsera como calculando el tiempo que tenía por delante, como midiendo la noche inmensa solo para él. El auto lo había dejado parqueado justamente a un lado de la puerta principal del Cementerio General de la Ciudad de Guatemala. Soplaba un viento tibio del mes de abril de 1945. La puerta de la necrópolis estaba cerrada y solamente un viejo policía pescaba sentado en un banco de madera. Adentro todo parecía oscuro y bastante silencio. Apenas y unas luces lejanas se apreciaban al otro lado del barranco. El piloto del taxi cruzó la avenida del cementerio rumbo a su auto y después de haber metido la llave en la portezuela del timón, parsimoniosamente se sentó en su interior, dejando la puerta entreabierta para que el viento llegara, ya que el calor era un tanto insoportable. Sacó de la guantera un paquete de cigarrillos y encendió uno. Al momento que expelía con fuerza el humo, meditabundo se quedó con la vista fija en la tapicería roja del automóvil. El día no había sido del todo malo, pero se había quedado porque aquella noche era Jueves Santo y la visita a los sagrarios de algunas señoras con posibilidades económicas le daba oportunidad a duplicar la suma de quetzales que durante el día había ganado. Pensó en su familia, en la idea de llevarlos al siguiente día a ver las procesiones al centro de la ciudad. La 20 calle que la tenía al lado y la apreciación de la avenida del cementerio, silencias las dos vías, en toda su grandeza, le hicieron dudar por un momento de los pronósticos que momentos antes hacía. Hizo cuentas que en otros años a esa hora ya llevaba hasta dos carreras y esperaba la tercera. Nuevamente vio el reloj y encendió otro cigarrillo. Recordó que había comprado el periódico de la tarde y alumbrándose con la luz del auto que le daba justamente en la coronilla, empezó a leer titulares de primera plana. Al momento que leía, silbaba una melodía de moda y fumaba su cigarrillo. De pronto paraba en algún titular de los que llaman la atención. Después del susto seguía la lectura en la misma forma, fumando, tarareando la canción. Echó un vistazo a la calle y la vio silencia, completamente silencia, y lejanamente solo el aullar de perros se dejaba escuchar. Dejó el periódico en el compartimiento bajo de la guantera y con el cigarrillo en una mano y la vista perdida en el asfalto, esperó unos momentos más. Cuando miró el reloj, ya pasaban 30 minutos después de las 9 de la noche. Se palpó la bolsa, hizo cuentas y disponía a retirarse cuando vio la silueta esbelta
de una mujer que caminaba muy pegada a la acera sobre el paredón del cementerio general. La intuición de taxista viejo no le falló y deliberadamente abrió otra portezuela para ofrecer el servicio a la mujer. Esta venía a unos cuantos metros de distancia, pero la sonrisa de la dama le hizo comprender que no había esperado por gusto y que en ese momento se abría una oportunidad para ganar otros quetzales. Se acicaló un poco el pelo liso que le caía por la frente y se arregló el cuello de la camisa. Posteriormente salió del automóvil y con una genuflexión que sonó a broma le dijo: "Usted ordena y la llevo a cualquier parte". La mujer sonrió nuevamente y sin inmutarse se dejó caer en el asiento trasero del taxi. Él se puso al volante, arrancó poniendo primera y enfilando sobre la avenida del cementerio hacia el centro. Le preguntó a dónde la llevaba. "A los agrarios", ordenó la joven mujer. "¿Por dónde principiamos?", inquirió el taxista. La hembra lo vio nuevamente y muy sutilmente le contestó: "Bueno, primeramente a San Francisco, después al Calvario. Continuaremos con las Beatas de Belén, proseguiremos con Capuchinas, después bajaremos a Santo Domingo para que nos quede en el camino San José y finalizar en la Merced. Pero si le es posible pasar al Sagrario en la Catedral, se lo agradecería". Con la experiencia que don Enrique poseía, memorizó rápidamente el itinerario y bajó por toda la 19 calle rumbo al Calvario, la primera estación donde su pasajera realizaría sus actos religiosos. Como pudo, se estacionó en el viejo callejón de los fotógrafos, a un lado del graderío del Calvario Colonial, y bajó rápidamente para abrirle la puerta a la dama. Sonrió de nuevo la dama y se perdió entre la aglomeración de católicos que en ese momento acudían al primer altar situado en el antiguo Calvario de la 18 calle. El olor acoroso y el incienso le llegaba hasta donde esperaba a su pasajera. A los pocos momentos vio la silueta de blanco de la joven mujer que ya había cumplido su primer voto de religión en la cuaresma. Ahora se echó de retroceso lentamente para enfilar de frente hacia la estación de los ferrocarriles y tomar la novena avenida hacia el norte y llegar a las Beatas de Belén, donde la operación se repitió. Cuando vio su reloj, ya habían transcurrido varios minutos que conformaban más de la hora y media. El reloj de la catedral marcaba las 11 de la noche y la mujer aún se tardó unos minutos más sobre la octava calle. Aún caminaban muchas personas visitando los sagrarios, siguiendo la tradición religiosa que en Guatemala se acostumbra la noche del Jueves Santo. Cuando sintió, ya la dama estaba tocándole el hombro y de un salto se puso al volante y emprendió el camino a su punto de regreso. Ahora, coronando el parque central. "¿A dónde la llevo?", preguntó de nuevo don Enrique, mirando por el espejo retrovisor. La dama, complacida por el viaje, fue breve en su respuesta: "¿Me puede dejar donde me subí?". El automóvil pasó rápido por la sexta avenida y dobló al llegar a la 16 calle hasta hacerlo nuevamente en el tope de la avenida del cementerio. Momentos antes de llegar al destino indicado, la mujer le suplicó que le dejara unos metros antes, es decir, a la altura de la puerta de la cochera del mismo cementerio. Hizo un viraje y se colocó cerca de la acera para que ella bajara. Don Enrique se quedó esperando el pago de la carrera, pero la mujer, disculpándose, le entregó una medalla de oro que llevaba al cuello y un papel donde estaba la dirección de su casa, en la cual le indicó la mujer le pagarían al nomás mostrar el papelito y la medalla de oro.
La dama casi no le dejó hablar, y con la palabra en la boca vio cómo la joven mujer desapareció por la avenida del cementerio. Ya eran las 11:30, pero pudo más la curiosidad que la necesidad y optó por darse una vuelta precisamente por la dirección que la muchacha le había dado. En su puño encerró con fuerza la medalla y en algunos minutos llegó hasta la dirección indicada. Habló y pudo comprobar que la gente ahí reunida comentaba su visita y todos miraban la medalla y el papel. Una anciana se acercó y le sacó de dudas diciéndole: «Con mucho gusto le pagaremos. Mi hija cumple hoy justamente 9 días de fallecida. Y la medalla que usted me entrega la llevaba ella cuando la sepultamos». Le mostraron una foto de la difunta y no quedó ninguna duda al respecto. El final de todo fue trágico porque cuentan que don Enrique murió loco en el manicomio ya desaparecido de la 12 calle y avenida Elena. Cuando Feliciano Chanchavac tocaba la chirimía en la puerta del templo de San Francisco el Grande en la ciudad de Antigua Guatemala, la gente le admiraba. Era un chirimitero diferente, decían todos. Improvisaba las notas dándole un toque diferente y de gran contenido nostálgico. Corría el año de 1950 y Chano decía que él tocaba su chirimía porque le tenía cariño al señor del templo y al hermano Pedro, que para aquellos años aún no alcanzaba la santidad. «Es mi mayor gozo», indicaba Chanchavac, «tocarle al señor su música y alegrarle un tantito, porque él sufre mucho por nuestro mal comportamiento. Con nuestro proceder le insultamos, con nuestra discriminación hacia la gente pobre y desvalida, con nuestra maldad, con nuestro ladronismo. Por eso alegro al Señor con mi chirimía». Cuando Fray Juanico Madrid, un padre español de la congregación, le decía a Feliciano que tocara su música, pero que no diera sermones, todo esto lo indicaba el religioso a manera de broma. Chanchavac era de origen campesino muy humilde, de las familias indígenas más pobres de las orillas de la ciudad de Antigua Guatemala. En los rezados no faltaba Chanchavac, incluso lo contrataban para que tocara en los templos de la capital y algunos departamentos lejanos. Cuando Chano terminaba su labor de músico chirimitero en San Francisco el Grande, dejaba en uno de los grandes salones del convento el tamborón que tocaba otro compañero, pero su chirimía la envolvía en un lienzo y se la llevaba. En una ocasión, un familiar de Chano le comentó al padre Madrid que Chano estaba muy mal y que por favor le fuera a ver para confortarlo. Así fue, Chano ya estaba muy mal. El padre cumplió con su misión y para darle ánimo le dijo: «El domingo te esperamos para que con tu chirimía alegres al Señor, alegres el ambiente de la iglesia». Chano sonrió débilmente y le dijo adiós. Aquella noche, en el silencio profundo de las altas horas, el padre Madrid, que no conciliaba el sueño, pudo escuchar la chirimía. Cuando salió al patio principal, el sonido desapareció. Fray Juanico únicamente se santiguó,
a los pocos minutos, indicaron unos familiares que llegaron al templo a dar la noticia de la muerte de Feliciano Chanchaba, el hombre que siempre ejecutó su chirimía, con tal, como él decía, de alegrar al Señor. Pero no todo paró ahí. Mucha gente le vio tocando su chirimía aquel domingo, cuando en realidad, a esa hora, lo estaban sepultando en una aldea cercana al volcán de Unapu. No sé cuándo me lo contaron, pero me impactó la narración. Me decía mi interlocutor que todavía vivía su abuela y ella falleció hace más de 15 años. ¿Sabe usted cuáles son los lamentos del señor de Candelaria?, interrogó el hombre. Me quedé callado. Jamás había escuchado algo semejante. Se puso serio, tomó aire y principió su relato. Ah, eran otros tiempos. Asaltaban poco, se podía caminar de noche, la delincuencia era poca. No recuerdo si venía de un velorio o de una fiesta. Por aquel entonces vivía por el sector del Cerrito del Carmen, justamente por el callejón Delfino y tercera calle de la zona 1. Había caminado buen trecho, porque venía desde la colonia Las Victorias a pie. Ya no había camioneta, menos ruletero. Pero la noche era tranquila, y más de un parroquiano caminaba tranquilo por el sector. Venía caminando por toda la primera calle. Pensé que al llegar a la avenida de San José ya estaba más cerca de mi casa. Era cuestión de llegar al templo de Candelaria, coronar el Cerrito del Carmen, salir al callejón del Judío y subir por la tercera calle hasta llegar a mi casa en el callejón del Fino. No sé, pero siempre que camino solo por el sector, vienen a mi mente las leyendas que la tía Carmela me contaba, leyendas de espantos y aparecidos, por supuesto. Ya por aquellas horas muy pocos vehículos transitaban por el rumbo. La avenida de los árboles parecía desierta, pura calle de cementerio. Ahí sí no había ni un alma. En un santiamén llegué a la esquina del templo de Candelaria. Cuando pasé por el costado del templo, en una puerta lateral sobre la primera calle, escuché unos lamentos que partían el alma. Todavía me quedé escuchando un poco, pero confieso que me dio miedo y continué mi camino. Aún en la esquina de la avenida Juan Chapín, los escuché plenamente. No paré hasta llegar a la casa. Iba con miedo. Pensé que algo sucedía dentro del templo y que bien podía denunciarlo a la policía. Para colmo de males, la abuela estaba bien dormida, no quise despertarla, y cuando intenté llamar a la policía, para variar, el teléfono no servía. Se había quedado mudo. Me serví una taza de café y me quedé meditando en la soledad de la noche. Aquellos lamentos me taladraban el cerebro. Eran lamentos de un justo que era flagelado inmisericordiamente. Pensé en ladrones que se hubieran entrado al templo. Traté nuevamente de lograr una llamada, pero nada, el aparato continuaba mudo, como se dice comúnmente. Cuando sentí, la abuela estaba ahí sonriente, pidiendo su taza de café bien caliente. Le narré todo lo que me había sucedido
y lo que había escuchado paso a paso, todo sin quitarle ni ponerle. Me midió con su mirada y me dijo, cálmate por favor y deja el teléfono en paz. Lo que tuviste el privilegio de escuchar fueron los lamentos del Señor de Candelaria. Siempre que nuestro Señor se lamenta en esa forma, es señal inequívoca que algo va a suceder. Preparémonos y encomendémonos a Él por lo que pueda ocurrir. Esto lo decía prácticamente la abuela. Bueno, pues total, sigue comentando. Fíjate, esto se ha marcado palpablemente porque según contaba mi difunto padre, él escuchó esos lamentos justamente unos días antes de los terremotos de 1917. Años después, alguien los escuchó de nuevo y al poco tiempo la gripe española diezmó pueblos enteros en Guatemala, donde murió mucha gente. Y para que veas que no fue casualidad, la tía Carmela contaba que ella los escuchó en cierta ocasión y al poco tiempo fue la revolución de octubre de 1944 cuando votaron a Ponce. Ay, mi hijo, saber qué va a suceder. Hay que rezar mucho y pedirle a Dios por todos. La abuela lloró aquella noche y se persignó frente a la imagen del Señor de Candelaria que tenemos en la casa. Luego se levantó y se fue a la cama. Yo me quedé meditando. Después me quedé profundamente dormido. Los días pasaron justamente cuando ya aquellos lamentos se me habían olvidado. Llegó sorpresivamente la trágica madrugada del 4 de febrero de 1976, cobrando centenares de miles de víctimas entre ancianos, mujeres y niños. Aquel fue uno de los terremotos más trágicos que ha sufrido Guatemala. La procesión del espanto entierro. Antes del 900, como decían mis abuelos, las procesiones retornaban a sus templos mucho más tarde de lo que ahora se acostumbra. Particularmente la de Semana Santa, por ejemplo, la que sale el Viernes Santo del templo de Santo Domingo. Hubo vez que entraba ya después de la medianoche. Yo era uno de los que más penaba por ese motivo. Formaba parte de la comisión de la hermandad que en las ceremonias acompañaba al Señor sepultado hasta el último momento. Y cuando emprendí el retorno a mi casa, ya era principio de un nuevo día. Como ustedes comprenderán, ni se soñaba con los medios de transporte moderno. Volver a mi hogar, que quedaba muy lejos del templo de Santo Domingo, era para mí la razón de aquel penar que ya les he dicho. Yo aún vivía con mis padres en una casita situada al final del Callejón de la Cruz. ¿Saben ustedes dónde quedaba el Callejón de la Cruz? Pues en lo que ahora llaman Tercera Avenida A de la Zona 1. Por el norte, hace tope con la antigua primera calle de Jocotenango y por el sur con la entonces llamada calle de Santa Teresa y ahora cuarta calle de la misma zona. Precisamente, en la pared que forma tope con la calle últimamente nombrada, había empotrada una cruz de madera pintada de verde, posiblemente donde hoy hay una placa con el número 3-38.
Al parecer, aquella cruz le daba nombre al callejón, pues por referencia sabía yo que existía otro callejón de la cruz allá por las proximidades del crematorio. No se me olvida aquel Viernes Santo. En cuanto se dieron por terminadas las ceremonias con que el templo de Santo Domingo se conmemora el entierro de nuestro Señor Jesucristo, me puse en marcha. Apresuraba el paso todo lo que me permitía la aglomeración de fieles que, como yo, habían asistido a la procesión hasta el final. A medida que avanzaba por la calle de La Paz hacia el poniente, las gentes se fueron haciendo menos y menos numerosas, hasta que cuando llegué al templo de San Agustín, ya iba completamente solo. El alumbrado de arco puesto en algunas esquinas daba una luz verdosa, tan pobre que contribuía a congelar el ánimo. La luz de la luna parecía ahondar más las sombras que se formaban bajo los anchos aleros y soportales. Los ruidos más raros e insignificantes se multiplicaban en la calle desierta. La basura dejada por los asistentes a las procesiones del día hacía remolinos sobre el empedrado de grandes adoquines. Colocado durante la época colonial en las calles más importantes de la Nueva Guatemala de la Asunción, aquel adoquín todavía existía. Caminaba yo, atento a todo aquello, deseando que el tiempo no corriera tan aprisa, cuando allá en la lejanía, por el extremo norte de la ciudad, me pareció escuchar los acordes de una marcha fúnebre, como las que había estado escuchando toda la tarde. Precisamente por esa razón pensé, en principio, que aquella música solemne se me había quedado grabada en el oído y que todo no era más que una pura ilusión. Pero no. Poniendo más atención, y a medida que avanzaba en aquella dirección, fui escuchando mejor cuando repiqueteaban los redoblantes y las matracas mezclándose con las quejumbrosas notas de las marchas que el viento traía intermitentemente. No había duda. Alguna procesión caminaba por aquel rumbo y a tan altas horas de la noche. Sí, pero ¿cuál? ¿La del Calvario? No llegaba por esa zona. ¿La de la Recolección? Seguro que ya había entrado, como la de los templos restantes. Entonces me picó la curiosidad por ver aquella procesión que cada vez me parecía más próxima. Total, iría casi en la misma ruta que yo llevaba. Pasé por el costado poniente del Palacio Nacional, donde ahora se encuentra el Archivo de Centroamérica. Cuando llegué a la esquina de la Casa de la Moneda, frente al actual Cine Variedades, calculé que la procesión en ese momento iba por la esquina de las hoy Tercera Avenida y Quinta Calle. Hasta creí oír el rumor de las gentes y adivinar el resplandor de las velas con que alumbraban el cortejo. Apresuré el paso, pero cuando llegué a aquella esquina, pensé que había calculado mal. Ahora, la música y el rumor parecían provenir de las proximidades del Templo de la Recolección. Más intrigado, apresuré el paso dirigiéndome hacia ese lugar. Entonces creí oír la música a mis espaldas por la Primera Avenida, como si fuera por el Santuario de Guadalupe. Nuevamente me encaminé hacia el sur en busca de aquella procesión que parecía huir de mí, pero al llegar ante los muros del santuario, las marchas y los redobles resonaban otra vez, como por la Casa de la Moneda, esquina en la cual yo había estado hacía unos cuantos minutos. «No puede ser», exclamé impaciente, principiando a hablar solo. «Me estaré volviendo loco.
y bajando por la calle del Incienso, hoy sexta calle, me dirigí nuevamente hacia el lugar, dispuesto a esclarecer lo que pasaba. Pero no caminé mucho. Me salió al paso una ronda o escolta de las que entonces patrullaban de noche la ciudad. El jefe del pelotón, adelantándose con enérgica voz, me gritó: ¡Alto, amigo! ¿Qué hace por aquí a estas horas? No tengo habilidad para urdir mentiras rápidamente. Tartamudeé y tres o cuatro palabras sin sentido y terminé por decir la verdad, aunque un poco avergonzado. Pues vea, mi jefe, hace buen rato que escucho la música de una procesión y por más que hago por localizarla, no lo consigo. Ni lo conseguirá, amigo, dijo con sorna el militar. Esa música también la escuchamos nosotros por todas partes, pero no le hacemos caso, porque es la del espanto entierro. ¿Y eso qué es? Pues vea, a mí no me lo crea, pero dicen las viejecitas que el señor sepultado de Santa Catarina no está conforme con que no lo saquen en procesión el Viernes Santo. Y según dicen, sale por su propia cuenta durante esta noche y hace el recorrido que usted ha tratado de seguir. Es decir, que es una procesión fantasma. Exacto, amigo. Usted lo ha dicho. Una procesión invisible, de la cual solo se oyen los redoblantes, la música y el ruido de la gente. Y ahora es mejor que se vaya a acostar, porque ya son las 2 de la mañana y no está bien que ande por estas calles de Dios sin un motivo justificado. Escolta y jefe se perdieron de mí con un buenas noches le dé Dios y se alejaron hacia el poniente con dirección al terrado. Y cuando yo di el primer paso hacia el norte en busca del Callejón de la Cruz y de mi casa, por la esquina de la Quinta Calle y Tercera Avenida, un escalofrío me recorrió toda la espalda. Me santigué lo mejor que pude y seguí calle abajo. El sol como lava candente iba invadiendo tejados, calles y callejones de aquella mi ciudad que cabía en una mano. Apenas si por una esquina se asomaba parsimoniosamente una carreta de bueyes con su cargamento de talpetate quizá para una obra. Aquel calor invitaba a una siesta y de hecho las personas mayores descansaban en aquel momento. De pronto el silencio era roto por el silbido lerdo del afilador de cuchillos que tanto identificaba mi ciudad. Cuando el reloj del templo marcaba las 3:30 de la tarde, recuerdo, todos los patojos asistían a recibir la doctrina mientras las campanas doblaban dejando en su tañir la nostalgia y tristeza de alguien que se va para siempre, para nunca más volver. Todos inquirían, ¿y por quién doblan las campanas? Por don Macario el carpintero, dicen que murió de repente. Vean lo que es la vida. Si yo todavía le vi ayer por la tarde platicando con doña Tecla y se tiraba unas carcajadas que se oían hasta la esquina. Los días y meses fueron pasando como en caravana. Finalmente llegó el día de recibir la primera comunión. Alegre día. Después de la misa, el desayuno que nos sirvieron en la casa conventual. Delicioso chocolate y humeante tamal con pan francés. Cuando íbamos entrando al salón,
a cada niño le iban quemando su paquete de cohetillos. Después fue haciendo su aparición el padre Jovita, muy querido por el vecindario, con una sonrisa franca, saludó a todos los patojos y a mí me guiñó el ojo. Yo de patojo también hice lo mismo, decía el padre. Padre Jovita, ¿y para qué le tocan las campanas a los muertos? Bueno, con ello se demuestra públicamente que un cristiano falleció y constituye la invitación para que asistan amigos y familiares del difunto a su misa de cuerpo presente. Eso es. Ya adolescente me fui a laborar a una empresa y me cambié de barrio. De vez en cuando me asomaba por mi viejo barrio, por mi vieja querencia, y saludaba a los muchachos, pero estos a la vez también iban dejando al querido y viejo barrio. Llegó el momento en que había gente completamente desconocida y poco comunicativa, pero cuando me sentía nostálgico, me iba en las tardes a visitar mi antiguo barrio. La tarde que dispuse recrearme con aquella calle y aquel callejón donde había nacido, pude ver a lo lejos la carreta de bueyes caminando lentamente y escuchar el silbido lerdo del afilador de cuchillos. Aquel ambiente me hizo regresar a mi niñez. Me sentí muy bien, con ganas de encontrar a alguien con quien platicar, pero ya la gente de antes se había ido. De pronto, asomando por la esquina, pude apreciar que el padre Jovita, con su rítmico y lento caminar, avanzaba hacia donde yo estaba. Como en los viejos tiempos, sonrió desde lejos y a manera de saludo me abrió los brazos. Le vi nuevamente con su eterna sotana negra y raída y sus mismos zapatos negros. Marcadamente emocionado, le saludé. Era un hombre a quien yo desde niño le apreciaba y admiraba mucho. Nos fundimos en un abrazo, justo en el momento en que las campanas de la iglesia doblaban. Padre, ¿por quién doblan las campanas? Pero el padre Jovita solo sonrió y elevó su vista rumbo al campanario. Ve, no preguntes cosas. Vamos a la iglesia, hay que rezar por el cristiano que se fue. Entró a la sacristía. Yo me senté en una banca de las primeras que dan al altar mayor. Cuando ya iba a principiar la misa, la ausencia del padre Jovita era notoria. El sacerdote que oficiaría era desconocido. Antes de iniciar la misa, el nuevo padre dijo: queridos hermanos, esta misa es en sufragio por el alma del querido y recordado padre Jovita, quien la semana pasada falleció en España. Las palabras del sacerdote fueron apagadas por el doble de las campanas. Ya no escuché la misa. Salí del sagrado recinto y me pregunté: ¿por quién doblan las campanas? Por el querido padre Jovita. Entendí perfectamente que el padre se había despedido de mí. Yo salía durante la Semana Santa al puerto de San José. La verdad, desde joven nunca había pasado una Semana Santa mayor en la capital. Bueno, de niño mi abuelo me llevaba a todas las procesiones y me las conocía de memoria. Todo principiaba desde el Lunes Santo con la del Nazareno de la parroquia y continuaba con otro sin faltar la del Templo de la Recolección,
con el Nazareno del Consuelo el sábado de Ramos. Pero ya de joven o adolescente, me fui separando del abuelo. Me rogaba para que le acompañara a las procesiones y siempre había un motivo para no acompañarle. La realidad, no me llegaba el asunto de las procesiones. Para mí el rollo era otro, andar con amigos y muchachas en las playas del Pacífico y regresar todo asoleado el domingo de resurrección. Durante la cuaresma llevaba al abuelo a las procesiones de Antigua y pensaba que con aquello bastaba para justificar mi viaje al puerto de Semana Santa. Un día platicamos con el abuelo y sus palabras aún las recuerdo. Ve, mijo, como que cada día te apartas más de Dios y tu religión católica, y eso está malo. Siempre que te digo que me acompañes, hay un motivo justificado, según tu criterio. Ojalá que esta Semana Santa podamos cargar juntos al Señor del Consuelo de la Reco. Bueno, ya veremos, ya veremos. Pero aquella Semana Santa también lo dejé esperando. En ocasiones me remordía la conciencia, pero siempre olvidaba y pensaba que mi abuelo todo me lo perdonaba. Al siguiente año, casi a regañadientes, le acompañé porque me dijo que había sacado un turno para mí. Honestamente, yo iba mal vestido, con un pantalón café y un saco azul marino, pero le acompañé casi en contra de mi voluntad. Al siguiente año, el abuelo me esperaba para acompañarle. Todo era alegría para la Semana Mayor. Lo llenaba de alegría espiritual. En aquella ocasión me dijo, a veces pienso que ya son mis últimas Semanas Santas, o puede ser la última. Yo todavía le respondí que no exagerara y que él viviría muchos años. Pero el abuelo volvió a la carga. Quiero que continúes con la tradición, ya estoy viejo. Y a veces pienso que ya no voy a soportar las caminatas y el peso de las andas. Qué mejor que mi nieto preferido siguiera todo este proceso hermoso. En aquella ocasión me había comprometido con un amigo para salir desde el sábado de Ramos rumbo al mar. Este había preparado su automóvil y me dijo, bueno, pues una mentira piadosa y tu abuelo te perdona. Yo tenía que pasar por el abuelo desde temprano de ese sábado, el abuelo esperándome a mí y yo esperando al amigo con el que haríamos el viaje. De repente vi llegar al amigo a mi casa y sin el automóvil. Me dijo que saldríamos hasta el otro día porque lo estaban reparando. Corrí para cumplirle al abuelo. Este ya había contratado un taxi para que lo llevara. Me dio mucha culpa pensar lo que hacía con el abuelo, mayormente cuando me dijo que me había comprado un traje completo, camisa y hasta zapatos. Aquella actitud me dio más pena con el abuelo. Aún así yo pensaba en el viaje al puerto con el amigo. Esa noche supe que el amigo le habían robado el carro y el viaje se había esfumado para siempre. Definitivamente me quedé con el abuelo y anduvimos en todas las procesiones como él acostumbraba. Pero hay algo muy, muy especial y que no se me olvida jamás. Cargábamos el turno de honor salida del Templo de la Recolección y cuando sonó el timbrazo y levantaron las andas, al escuchar las notas de la marcha Señor del Consuelo, mi abuelo cargando atrás de mí, volteó la cara y cuando le vi estaba llorando. Quizá presentía algo, pero no le dije nada. Así pasó todo. Pasó el tiempo, los meses corrieron, en su carrera desenfrenada, pasó la Navidad y luego la Cuaresma. Ya él se preparaba para cumplir con sus deberes espirituales,
de cada año, lamentablemente allá por el cuarto domingo de Cuaresma de un año que no quiero recordar, estábamos escuchando unos discos de marchas fúnebres, platicando coloquialmente con mi abuelo, cuando de pronto se llevó la mano al pecho y se desplomó. Por un instante pensé que estaba bromeando, pero no fue así. Un infarto al miocardio dio cuenta de su vida en pocos instantes. El abuelo marcó su muerte durante una cuaresma que no se me olvidará mientras viva. Como que Dios le dio de regalo ese viaje sin retorno, justamente en los días que él más disfrutaba espiritualmente. Yo quedé despedazado por la falta de mi abuelo. Llegó el día sábado de Ramos de aquella cuaresma. Ya el abuelo no estaba, yo tenía que cargar mi turno y en lugar de él vacío, para mí fue duro asistir a su procesión, a la del Señor, a su iglesia, pero superé aquel momento pensando en Dios y pidiéndole por su alma. Antes de continuar con este relato, quiero indicarles que el abuelo tenía una obsesión por asistir al cementerio general y limpiar casi todos los días la tumba de sus familiares, especialmente la de su esposa, que ahí están sepultados, al extremo que los empleados del cementerio le conocían y a veces le prestaban la escalera para adornar los nichos altos del mausoleo. Don Chepe era ampliamente conocido por los vendedores de agua y jardineros particulares del cementerio general de la ciudad de Guatemala. Yo, cuando terminé mi turno, me dirigí directamente al cementerio para dejar sobre su lápida, entre flores frescas, el turno que él ya no cargó en aquella Semana Santa. De repente, alguien me sacó de mis cavilaciones. Uno de los hombres que ahí se gana la vida honradamente me dijo: ya no ponga más flores porque no caben. Hoy mismo, hace pocos minutos, vino Don Chepe a limpiar y a dejar flores. No irá muy lejos. Si se apura, lo alcanza ahí por la gasolinera de la 19 calle. Me quedé de una pieza, pero al momento me enojé porque pensé que el hombre se estaba burlando de mi persona, pero luego cambió de actitud y llamó a otros compañeros y les preguntó: mucha, ¿quién estuvo platicando con nosotros hace un rato? Al unísono, todos indicaron que había sido mi abuelo. Pero hubo algo más. Uno de ellos indicó que él había dejado una coronita para que se la llevaran al Señor del Consuelo y me entregó la coronita de flores. Él les había dicho que posiblemente yo iba a llegar. Les indiqué que todo aquello era imposible por la sencilla razón de que el abuelo ahí estaba enterrado desde hacía algunos días. Yo cumplí con irle a dejar la coronita al Señor del Consuelo. Meses después, siempre que llegaba al cementerio, me indicaban que recién había estado ahí mi abuelo adornando el mausoleo. Personas que no sabían que se había muerto. Yo deliberadamente le esperé en varias ocasiones, escondido entre unos nichos, para ver si tenía la oportunidad de verlo. Pero eso no fue posible. Hoy mi vida ha cambiado y asisto a todas las procesiones con mis pequeños hijos y mi esposa, pues no quiero fallarle al abuelo perdiendo la tradición.
Mauricio el Sacristán. Con parsimonia, Mauricio subió al estrecho graderío que daba al campanario. Todavía semidormido, tocaría las campanas llamando a misa de seis. El tal Mauricio era un haragán de marca. Se desvelaba jugando a las cartas con los amigos y por las mañanas se le hacía cuesta arriba levantarse. El padre Mateo, por más que le llamaba la atención, la levantada era su peor problema. Mauricio monologaba solitario en lo alto del campanario, donde el frío de la mañana era más notorio. ¡Ay, cómo quisiera que alguien tocara las campanas por mí para poder seguir durmiendo plácidamente! Ya terminaba la tarea cuando se disponía a bajar, cuando las campanas tocaron fuerte. Tanto las volteadoras como las campanas mayores, todas al mismo tiempo. Motivo por el cual el padre Mateo salió a ver qué sucedía en el campanario. Solo que el sacerdote observaba desde el atrio de la iglesia, desde abajo. Le gritó al sacristán: ¿qué pasa, hombre de Dios? Hoy estás tocando las campanas más de la cuenta. No hay que ser, hijo mío, ni tanto que queme al santo ni mucho que le alumbre. Pero las campanas continuaban tañendo como si fuese día de fiesta. El sacristán, asustado, bajó y se colocó al lado del padre. No sé qué es lo que pasa, señor cura, pero las campanas están tocando solas como usted lo está viendo. Y no está temblando para que ese sea el motivo. El padre Mateo se persignó ante aquel fenómeno que estaba viendo y escuchando. Poco a poco las campanas fueron dejando de tañir hasta quedar todo en tranquila calma. La misa se celebró en Santa Paz y los feligreses salieron en orden rumbo a sus casas. Aquella noche hizo un frío de perros. Nadie salía de sus casas por la baja temperatura. Como a eso de las 12 de la noche, nuevamente las campanas principiaron a sonar solas sin que hubiese nadie que moviera los badajos. Dicho fenómeno se repitió por varias veces, sin que nadie pudiera explicar el motivo del suceso. A los pocos meses, falleció el sacristán, siguiéndole muy de cerca el padre Mateo. La iglesia se quedó sin sacerdote por espacio de 2 meses y el fenómeno continuó escuchándose, asustando a los tranquilos pobladores del pueblo. Felizmente, cuando llegó el nuevo sacerdote, todo cambió y el fenómeno desapareció. El desaparecido Templo del Calvario, que se situaba sobre un pequeño cerro, fue consagrado el 20 de febrero de 1787. La obra colonial remataba al final de la actual Sexta Avenida, tapando la 18 calle. Por aquellos años se había ordenado a don Vicente España, un notado escultor de la época, la elaboración de un Cristo crucificado y su altar. Dicha imagen estuvo en el viejo Calvario y también en los días de Semana Santa era colocada en una de las estaciones del Vía Crucis. En el año de 1837, el jefe de Estado, doctor Mariano Gálvez, adquirió la imagen y el altar y los obsequió para la capilla de los muertos del Hospital San Juan de Dios. Allí había una capilla donde velaban a los muertos en el cementerio del mismo nombre. Ya colocada la imagen en el sitio indicado, la gente le atribuía varios milagros y por esa razón era muy visitado en la llamada Capilla de los Muertos. El pequeño cementerio San Juan de Dios estaba situado aquí, en lo que hoy es la novena calle A, a un costado del Hospital San Juan de Dios, y funcionó hasta el año de 1917, cuando fue demolido para la ampliación del hospital.
En la actualidad, el Señor de la Capilla, como es llamado, o Cristo de las Ánimas, se venera en su propia capilla, situada en la primera avenida y 11 calle de la zona 1. La primera piedra de este templo fue colocada el 8 de marzo de 1925, hace ya 83 años. 8 años más tarde, el 8 de marzo de 1933, el templo fue inaugurado y consagrado. La veneración hacia la imagen del Señor de las Misericordias, como en realidad se le conoce, la feligresía católica ha escogido el día lunes para visitarle. Veneración que se extiende a lo largo de más de 220 años al Cristo de los Muertos, con sus historias, leyendas y milagros. Como buenos hispanos, no nos olvidamos de nuestras raíces. Bien, vamos a iniciar esta audición con algo, pero yo les quiero explicar algo a mis hermanos. Por ejemplo, yo aquí menciono túnica y menciono la palabra cucurucho. En Guatemala tenemos la originalidad de celebrar la Semana Santa con procesiones. Tenemos imágenes muy lindas. Y naturalmente cada iglesia tiene su hermandad y tiene su túnica y los cucuruchos visten estas túnicas, pues. Es un deseo ferviente, una fe, pues, inexplicable, si ustedes quieren, de quienes cargan estas procesiones con una fe profunda y con un respeto grande a Dios. Ya explicado esto, les voy a contar esta historia, pero también va unido a todo ello las marchas fúnebres que se escuchan en Guatemala durante la Semana Santa. Fue por aquella avenida de los recuerdos, la inolvidable avenida Mendía, en el centro histórico de la Nueva Guatemala de la Asunción. Era una casa de adobe donde apenas se notaba el rótulo Modas. Abajo otro rótulo que decía: se hacen túnicas para la Semana Santa, solicite la suya con tiempo. Por lo regular, en el frontis del pequeño negocio, en sendas cerchas se movían cual peleles algunas túnicas que ya estaban por entregarse. Saúl Romero pasó por ahí, bueno, pasaba todos los días cuando regresaba del taller de carpintería donde laboraba. Soñaba con una túnica de la mejor tela para cargar al Señor de Candelaria. Saúl se miraba vestido de cucurucho, pero de pronto todo se esfumaba, ganaba tan poco que apenas le alcanzaba para vivir. Se le quedó viendo a una túnica que el aire movía como bandera. La tocó y palpó que era de buena tela. La anciana, que cosía rápidamente en una vieja máquina de pedal, le sonrió mostrando sus mandíbulas sin dientes. La anciana se le acercó al joven y maternalmente le apretó la mano. «Sé que estás deseando una túnica», dijo la anciana. El muchacho sonrió. «Bueno, págamela como podás, no tengas pena. Basta tu deseo de cargar al Señor de Candelaria. Ya para el quinto domingo de Cuaresma podés pasar por ella. No tengas pena por el dinero». El muchacho contó los días y siempre que regresaba del taller pasaba viendo las túnicas. Luego preguntaba a doña Chusita Melgarejo cómo iba su trabajo. Finalmente llegó el esperado domingo y desde las 8 de la mañana ya el muchacho estaba frente al negocio de la anciana esperando resultados. Con 1000 sacrificios le había reunido 8 quetzales que le entregaría. Cuando se probó la túnica, no salía de su asombro y alegría.
le dio un beso a la anciana y se fue a su casa con la túnica envuelta. Los días pasaron. La cuaresma en lo mejor y cuando menos lo sintieron, ahí estaba el Jueves Santo, con sus crespones morados, su olor a incienso y aserrín de colores, formando bellas alfombras. Aquel joven, imbuido en un profundo misticismo, cargó a la imagen del Señor de Candelaria. Se sentía realizado, cumpliendo con algo que a él le gustaba y era parte de su religión católica. Cuando ya todo pasó, el joven de nuestra historia, muy agradecido con doña Chusita, aquella viejita de la avenida Mendía, la buscó y como había reunido otros 8 quetzales, los llevaba para ella en otro abono por la túnica. Ahí estaba la casa de adobe. Cuando llegó al taller de modas, estaba cerrado. Tocó en la puerta cercana, una joven salió. Él pregunta por doña Chusita. La joven mujer secamente le indicó al muchacho que ella, desde hacía más de 3 años, había fallecido. Fue muy buena, siguió diciendo, agregando, era muy buena, ayudó a mucha gente con sus túnicas, a jóvenes como usted, sin recursos, y a niñas pobres con sus vestidos de primera comunión. El muchacho enjugó una lágrima y siguió su camino por la avenida Mendía, en aquella soleada mañana de abril de un año. La calle donde tú vives.